Bienvenidos a una nueva cápsula de AgroNews de RedGreen. En esta oportunidad tenemos como entrevistada a Leontina Ramírez, jefa docente de la Escuela Agrícola de Molina. 20 años ya de, trabajando ahí en la escuela, formando a técnicos agrícolas. Así que el tema de hoy son los técnicos agrícolas, el pasado, presente y futuro. Leontina Ramírez, bienvenida. Gracias. Contenta de poder conversar acerca de este tema que me apasiona, al que he dedicado los últimos 20 años de mi trayectoria laboral. Así que, bien, poder comentar y ponerlo en el tema. Primera pregunta, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre los técnicos agrícolas que salen de escuelas agrícolas y los que salen de instituto? Porque al final todos tienen el mismo título de técnico agrícola, ¿no? Sí, todos tienen el título de técnico agrícola, nosotros es de nivel medio, el otro es nivel superior, que hay una palabra ahí de diferencia. Más bien tendría relación con las habilidades que queremos desarrollar en los estudiantes o personas que están estudiando una u otra carrera. Creo que no está abordado todavía ese tema en Chile, de qué competencias o qué habilidades dejamos en el nivel medio y qué competencias o habilidades desarrollamos en el nivel superior. Sí, hay algo muy importante desarrollado en ese ámbito, pero a nivel minero. Y es algo que se está copiando un poco en los otros sectores, que se llama el marco de cualificación. Y justamente el año pasado tuvimos un taller en el que participé en el ministerio para trabajar en este marco de cualificaciones, que vendría a ordenar la estructura de competencias que desarrollaríamos en cada nivel del agro. Eso todavía no está listo, está en proceso. Una vez que tengamos eso desarrollado, vamos a tener un orden y claridad para articular. En este momento articulamos uno a uno, es decir, nosotros tenemos articulación, por ejemplo, con INACAP o con Santo Tomás de acá de Curicó, pero lo ideal sería que si el estudiante se traslada a Antofagasta, tenga una articulación ya establecida previamente en un marco grande, global, y él no tenga problema en articular en cualquier lugar del país e ingresar al nivel siguiente. Vemos que en otros países eso está muy organizado, entonces tienen ya claridad con que en el nivel inicial vamos a desarrollar, qué sé yo, el conocimiento, la comprensión y ciertos niveles de aplicación, y a lo mejor en el escalón siguiente nos vamos a dedicar al análisis, a la creación o a la reflexión, y después a la evaluación o al desarrollo de innovación o creatividad o una habilidad superior. ¿A qué te refieres con articular? Articular para nosotros significa en educación que lo que yo enseño en este nivel es reconocido por el nivel siguiente y no lo vuelvo a repetir, cosa que nos pasa, por ejemplo, te digo, nosotros tenemos la especialidad agropecuaria, mención vinificación. Entonces tenemos en cuarto medio asignaturas como enología y viticultura que son específicas de nuestro colegio y el Centro del Vino de la Universidad de Talca, que tiene una sede en Santa Cruz. También tiene una mención parecida y hacemos las mismas asignaturas, aunque ellos son del nivel siguiente. Si nuestros niños se van allá, no, al articular no deberían hacer esas asignaturas, solamente hacen las restantes porque tenemos articulación. Con INACAP hay varias asignaturas que nuestros estudiantes, por ejemplo, no hacen de riego porque estamos articulados, pero es una articulación uno a uno, nosotros solamente con INACAP. Pero si mi estudiante se va a Santiago, a otra institución, no tiene esa articulación y tiene que repetir todo el proceso nuevamente, aunque ya lo haya hecho acá. En la práctica, ¿qué cosas le podríamos pedir a un técnico medio y a un técnico superior? Un técnico medio conoce del agro, de una base genérica, tanto de la parte productiva vegetal, frutícola y animal. Tiene una base a nivel general de todas esas áreas. Que normalmente se imparte en tercero medio. Y en cuarto medio tiene a nivel de ejecución de competencias técnicas de ese nivel, en el caso nuestro relacionadas con la fruticultura y la enología. Es decir, conoce el proceso del vino, sabe usar los implementos, sabe ejecutar todo el proceso que implica la producción del vino desde el viñedo, ¿no es cierto?, hasta el embotellado, que sería la etapa final. Pero no tendríamos el proceso tal vez de innovación, de creatividad, la parte ingenieril, ¿no es cierto?, que desarrollamos en las escalas superiores, en los eslabones superiores. Pero sí a nivel de ejecución, de conocimiento, de habilidades
prácticas para desarrollar esa, ese nivel y esa aplicación de competencia. También podrían darle cierta continuidad. De hecho, los niños que egresan, porque salen en cuarto medio, ¿no es cierto? Salen, sí, 18 salen años. De cuarto, sí. No está la instancia que puedan quedarse un año más y sacar el técnico superior o algo así. Mira, en Chile la legislación nuestra no lo permite. No permite que en el mismo establecimiento esté educación media y educación superior. Por eso ningún colegio de media tiene educación superior. Nosotros tenemos convenios con los colegios franceses, con una red de colegios técnicos agrícolas franceses, y ellos sí tienen esa posibilidad. Entonces, en el mismo colegio donde vamos nosotros allá, está el medio y está el superior ahí mismo. Entonces tú ves clarito cómo está ese desarrollo y esa potencialidad en el nivel superior del técnico. ¿Ves la diferencia? O sea, en el medio es un nivel básico, es motivarlo ocasionalmente, es que conozca un poco el mundo del agro, pero a nivel básico, es muy básico el técnico allá en Francia, pero en el superior es ejecución casi 100% en la empresa, o sea, es como dual. Está como la mitad en el instituto aprendiendo y la mitad del tiempo en la empresa. Es mucho más de ejecución, de práctica, de desarrollo de habilidades. Así que ahí se ve claramente cada nivel lo que se quiere lograr, ¿no es cierto?, acá en Chile, que todavía no está muy, muy enredado. O sea, si el nivel, el técnico nuestro es muy parecido al técnico de INACA. Tienen que hacer poquitos ramos y ya lo tienen afuera. Hacen casi más, diría yo, son como unos 12 ramos que tienen que hacer distintos. El resto ya los tienen todos realizados acá en la escuela. Mauro, ¿tú sabes cuántos son los técnicos agrícolas en Chile que egresan todos los años? No tengo el dato. Sé que son 945 liceos técnicos los que hay en el país, con una matrícula de 155.000 jóvenes. O sea, son muchos los jóvenes que eligen la educación TP. Y es el 37% de los jóvenes del país los que eligen educación técnica, ¿sabes? Que no es una cifra bastante alta. Y no me acuerdo del número, pero la mayoría de los jóvenes que eligen la educación técnica son de una población altamente vulnerable. En la corporación tenemos 20 liceos, colegios que fueron traspasados del gobierno, ¿no es cierto?, en esa época, a la Sociedad Nacional de Agricultura, como entidad gremial más cercana que podía administrar estos colegios del área agrícola. Pero la matrícula agrícola fue bajando con el tiempo y estos colegios de la SNA abrieron otras especialidades. Por lo tanto, actualmente no solo tenemos en general la especialidad agrícola. Son poquitos los colegios como el nuestro que tenemos solo esa especialidad actualmente. La mayoría se han ido diversificando con otras especialidades. De la corporación egresan aproximadamente, venía por aquí la cifra, 739 estudiantes egresaron el año pasado, agrícola, de los 2.000 en total que egresaron de la corporación como técnicos. Y esos son un 36%, o sea, un 36% de la matrícula SNA Educa es agrícola. Venía bajando fuertemente en los últimos años y este último año tuvo un repunte. Aumentó la matrícula en agropecuaria. Probablemente el aumento se deba, creemos nosotros, a la valoración que se dio en la pandemia de los alimentos, de la necesidad de contar con alimentos, con la continuidad de la alimentación. Y también en el caso nuestro, valoraron la cercanía del colegio a Molina, en el fondo, y no se trasladaron tantos estudiantes de esta especialidad a estudiar a otros colegios más lejanos. Prefirieron quedarse más cerca de la comuna para evitar tantos viajes, a pesar de que para llegar acá a la escuela igual tienen que los estudiantes tomar una locomoción. Estamos al lado, sino que estamos cerca. Así que tenemos una baja en la vocación agrícola, diría yo, en el ámbito técnico. Están prefiriendo las otras especialidades técnicas los jóvenes que están egresando. Y eso se ve en el campo, hay una alta demanda. Nosotros nos solicitan permanentemente personas para trabajar en el área. Tenemos varios conocidos que se dedican a la búsqueda de personas del área, headhunter, y permanentemente están solicitando los contactos de los egresados, si hay algún egresado que esté cesante, que requiera trabajar. Siempre estamos publicando avisos laborales. Hoy día tenemos muchas niñas. Antes, cuando yo entré acá, eran casi puros hombres, dos o tres niñas por curso, y ahora
Las niñas son un 40, un 45% de cada curso. Son también muy motivadas con el agro, no solamente los varones. ¿Y las niñas a qué se dedican más o menos después cuando egresan? Sí, tienen bastante interés, diría yo, les gusta mucho el área de laboratorio, como nosotros tenemos enología. Mucho le encanta el laboratorio, varias se dedican a eso y las empresas nos llaman justamente en esa área. En registros también, en bodega, todo lo que es la implementación de las buenas prácticas, ¿no es cierto? Y las normativas que requieren bastante minuciosidad y detalle con los registros, así que las niñas son pero perfectas, muy ordenadas, muy estructuradas. Bueno, y también en jefes de packing, tengo exalumnas, jefes de secciones, hay de todo un poco, pero son bien valoradas las damas. De hecho, algunos productores nos han pedido mujeres los últimos años, a diferencia de antes, que no sea una mujer, por favor, pero ahora no, ahora sí, oye, ojalá una dama, búsqueme una bien ordenadita, qué sé yo, me nos llama. Sí, tenemos hartos encargos de niñas y son bastante, bastante dedicadas. Hay pega, entonces, para los técnicos agrícolas hoy día. Acá en la zona, no desconozco, o sea, desconozco la realidad de más al norte o más al sur, pero acá en la zona central hay mucha necesidad. Bueno, el boom del cerezo, anteriormente del vino, estas, ¿no es cierto?, áreas de producción, ha hecho que haya una mayor necesidad. Acá, sobre todo, técnicos especialistas o que conozcan de riego. Nosotros tenemos bastante riego tecnificado acá en la escuela y los niños se preparan en ese ámbito, por lo tanto, es una herramienta para colocarse después, ¿no es cierto?, en distintas empresas. Ha sido bastante fluido la contratación de los estudiantes. Qué bueno. Oye, ¿y cuánto sale ganando un técnico agrícola? Bueno, ha ido subiendo el salario rápidamente estos últimos años, ¿no es cierto? La mano de obra está cada vez más cara acá en el campo. En realidad, el primer año alrededor de 500, 600 mil pesos, son los que están incluso haciendo la práctica, les pagan eso. Todos nuestros estudiantes tienen práctica asegurada, nos faltan estudiantes para las prácticas que nos solicitan. Y yo diría que al tercer o cuarto año ya están ganando 700 mil pesos, más que lo que gana un profesor. Es algo que los profesores dicen, o sea, estudia porque en 4 años más va a estar más ganando que lo que gano yo. Y los chicos en realidad se dan cuenta, o sea, después de un año vuelven acá y dicen, efectivamente tenían razón, estamos ganando más de lo que ganan los profesores. ¿Cómo son los técnicos agrícolas en otros países, en Estados Unidos, en Argentina, Perú, que están aquí al lado? ¿Es parecido a nuestra realidad o son muy distintos? Hemos tenido harto contacto con SENA de Colombia, con los argentinos que vienen bastante a la escuela de San Fernando, que tienen intercambio con ellos. Son bastante parecidos los latinos a nosotros en la forma de trabajar, tratamos de dar la mayor cantidad de herramientas posible, incluso, ¿no es cierto?, acercándonos al técnico superior, muchas veces haciendo duplicidad de asignaturas o de prácticas. Pues esto se debe a que muchas veces ellos no van a continuar en el nivel superior, o nos hacemos la idea de que no van a continuar y probablemente esta sea su educación terminal. Entonces tratamos de armarlos con esta batería de conocimientos lo que más logremos en el fondo en estos 2, 3 años que los tengamos acá. Pero cuando los comparaba con los de Francia, me daba cuenta que estábamos haciendo más que ellos a nivel escolar, a nivel de colegio. Pues ellos lo tienen integrado al nivel superior, o sea, ellos sí o sí saben que sus escolares que realicen educación técnica van a seguir lo más probable en la educación superior. No es un nivel terminal para ellos la media. Como corporación se ha dado en los últimos años la posibilidad de que los estudiantes continúen con estos convenios de articulación con la educación superior. No los realizan todos al primer año, si al segundo, al tercero, continúan la mayoría hoy día estudiando. Y diría yo que lo que más nos abrió las puertas a esto han sido la gratuidad, o sea, las becas del Estado en gratuidad y hay una beca técnica que se llama Nuevo Milenio, que son las que más usan los estudiantes. La beca Nuevo Milenio es la que usan para ir a la educación técnica y la gratuidad para la universidad. Casi todos los egresados nuestros tienen la opción de ocupar una de estas becas. Y eso les da la posibilidad
de estudiar cualquier cosa, lo que ellos quieran. Y tenemos otro programa que es con el programa PASE con la Universidad Católica del Maule, que es la que nos asesora a nosotros. Este programa considera la opción de que el 15% mejor de la generación va a entrar directamente a la universidad sin considerar el puntaje rendido. Eso tiene que ver con la equidad. Los niños de educación técnica con este programa disminuyen la brecha que tienen, ¿no es cierto?, de conocimientos científico-humanistas, por así decirlo, y apoyan el acceso inclusivo a la universidad. Y este programa, como te digo, el 15% mejor de la generación ingresa directamente a la universidad, a las carreras que ellos eligen, siempre que tenga cupos PASE, y además tienen un programa de apoyo en la universidad, que era la etapa que nos faltaba, que empezó hace dos o tres años, en donde los apoyan en la universidad con profesores de las asignaturas, con asistente social, con psicólogo, para que tengan continuidad, porque muchos de ellos ingresaban, pero sin ayuda, terminaban desertando al segundo o tercer semestre. La corporación lo implementó, nosotros tuvimos estudiantes que ingresaron hace años atrás a la Católica Santiago por un programa similar, pero tenían dificultades con los ramos iniciales, con lenguaje, ¿no es cierto?, con la parte de redacción, no me acuerdo cómo se llamaba la asignatura, y con cálculo y matemáticas, qué sé yo, estaba bien complicado. Y la corporación les contrató profesores particulares para que los ayudaran. Y ya tenemos nuestros egresados, de hecho egresaron ya de ese programa y se titularon en la Católica de Santiago. Pero cuando se abrió este otro programa con la Universidad de Talca y la Católica del Maule, los estudiantes empezaron a preferir lo más local, a quedarse acá y preferir estas universidades más cercanas. Además, como le ofrecen la oportunidad de cualquier carrera, la tentación es mayor, pues entonces han elegido algunos nutrición, otros pedagogía, la mayoría agronomía, pero no necesariamente. Yo creo que hace falta programas serios de nivelación, ¿cierto? Que antes sí. De entrar a la universidad. Porque empiezan a dar bote y es un problema que se arrastra hasta quinto. Claro. Que fue un... Creo que la educación técnica en Chile se dedica mucho a la ejecución, a la competencia. La competencia llamo yo, ¿no es cierto?, el conocimiento, la habilidad, la práctica y el desempeño. Pero la educación técnica no tiene una base tan sólida en los conocimientos de las ciencias básicas, o sea, en química, en física, en qué sé yo, álgebra, cálculo. El contenido es más inicial. Pero si tú te vas a la universidad, eso es súper sólido. O sea, uno tiene química 1, química 2, bioquímica. Eso no se da en la parte técnica, ni media ni superior. Entonces sí, cuando tú vas a la universidad tienes eso mucho más desarrollado y ahí es donde a los estudiantes les cuesta esa parte tan más estructurada y más científica, más, qué sé yo, de desarrollo más intelectual, no tan práctico. Oye, ¿y en Estados Unidos existen los técnicos agrícolas? Sé que sí, o sea, no sé cómo lo llaman, pero sí existe. De hecho, el exministro de Agricultura, Antonio Walker, estudió en un programa así en Estados Unidos. ¿Cómo ves la labor del técnico agrícola en 5, 10, 20 años más? En 20 años más, yo creo que es súper tecnológico. Veo cada vez más la tecnología asociada al técnico. Lo vemos en el riego, lo vemos hoy día con los drones, ¿no es cierto? Aplicadores con drones, usando toda la tecnología para ver el tema del déficit de agua, hídrico, las precipitaciones, conectados con, ¿no es cierto?, con los registros, cada vez, ¿no es cierto?, con más implementación tecnológica en la agricultura, y eso hace que el técnico debe estar muy ligado a estos avances, a este conocimiento y a esta aplicación de la técnica. Así que, ¿no?, nuestros niños están fascinados, les encanta el taller de dron, tenemos el taller de WorldSkill que los prepara para el riego, para las competencias, y les encanta armar, desarmar, los circuitos, las bombas y todo. El tema mecánico y tecnológico les gusta mucho a la mayoría. Así que yo creo que va a ser un buen aporte al agro chileno, un técnico con tecnología. Porque el agro se está quedando sin gente, entonces viene todo un tema de mecanización, automatización, importante, y la digitalización también, o sea, cuando
¿Se está formando, se está armando una red o una formación para el técnico agrícola del futuro, visualizando eso? Sí, la corporación se ha ido formando e implementando, formando a los docentes, ¿no es cierto?, para que puedan implementar esas nuevas tecnologías e incorporando los materiales necesarios. El Colegio Agrícola de San Fernando se especializó en riego y tiene talleres implementados para que los niños vayan a practicar. Nuestros estudiantes pueden ir a practicar allá, desarrollar pasantía para generar los conocimientos ya más prácticos a nivel como un circuito donde pueden armar y desarmar, ¿no es cierto?, volver a construir. Y acá en el campo mismo nosotros tenemos también los sistemas implementados, pero a nivel productivo. O sea, sí son, pueden operar el equipo, dosificar, reparar algo si es necesario. Participaron, de hecho, en los proyectos cuando se realizaron las plantaciones, armando, ayudando a armar como a los instaladores. Y bueno, con la implementación, como te digo, de algunos equipos, sondas, drones, nos ayuda mucho también los proyectos con la universidad, con Agromillora, con la Universidad Católica, ahí está Marlene, y con Agromillora, en que tenemos distintos ensayos donde también van viendo ellos diversidad de equipos, diversidad de cobertores ahora, ¿no es cierto? De porta injertos y todo lo nuevo que va apareciendo para que sea parte de su desarrollo, no como algo que conocieron y pasó, sino que van creciendo con este cambio, con esta innovación y se va transformando en una necesidad para ellos de continuidad, de continuidad de formación en el tiempo. Lo importante es enseñarle, aprender a aprender, ¿ah? Aprender a aprender. Este mundo que está cambiando permanentemente, o sea, al fondo es una herramienta que se tiene que mantener actualizado en este mundo tecnológico que viene. Sí, es parte bueno, de las etapas de la clase. Nosotros lo tenemos implementado como parte del día a día. Dentro de una clase tiene que estar el inicio, el desarrollo y el cierre, y dentro del cierre está la metacognición. O sea, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me costó más? ¿Qué me facilita aprender? ¿Cómo puedo lograrlo esto nuevamente o mejor? ¿Cómo mejoro mi propio aprendizaje? ¿Cómo cerramos nosotros la clase? Es parte de la metacognición. Y obviamente que es algo que quisiéramos desarrollar en todos ellos, el interés por aprender, aunque son muy prácticos, ¿eh? En general uno ve los técnicos que llegan acá y ellos se fascinan con la ejecución de las actividades, con desarrollar, tú los llevas a podar y lo disfrutan, es como si fueran lo máximo. Hoy día estuvieron podando y recogiendo unos sarmientos y el profesor me decía que estaban felices, que se rieron, que fue súper entretenido, que trabajaron mucho. Entonces uno ve que es importante para nosotros como red no solamente tener la teoría, sino que inmediatamente realizar la práctica y eso los engancha y los lleva al paso siguiente, que es, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Para qué pasó? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo tecnificar? Y ven todos los cambios que van ocurriendo. Gracias a la posibilidad que tenemos nosotros de tener un montón de hectáreas para practicar, que son productivas, tenemos una bodega de vino, ¿no es cierto?, para medio millón de litros, pueden hacer vino, pueden cosechar, podar, hacer todas las labores que se realizan en el mundo y en un ambiente controlado y protegido, con las medidas de seguridad, como corresponde, ¿no es cierto?, con un prevencionista, con todas las charlas que se requieren después en el mundo real, súper bien implementado, pero para estudiantes, a diferencia de que estén en una empresa, ¿no es cierto?, donde ya es un mundo real y con otro nivel de exigencia. Acá es a nivel de exigencia estudiante. Le decimos a los papás dicen que somos muy exigentes y nosotros le decimos, no, si no tienen que, no realizan. O sea, un adulto realiza, qué sé yo, una poda de 20 metros y su hijo le estamos pidiendo 5. Esa es la diferencia. No, es súper importante la práctica y visualizarlo, aprender haciendo, ¿no? Quedamos más Sí. conectados. Y son, fíjate que yo lo veo como mamá también, que son experiencias vocacionales. Qué importante es que un joven tenga una experiencia práctica donde él pueda decidir, ¿sabes qué? Esto me interesa, me gusta o no, esto no es lo que, no me veo yo en el futuro haciendo esto toda mi vida o no me interesa. Lo viví con mis hijos, entonces creo que es fundamental que un joven viva este tipo de experiencia. Ojalá todos los jóvenes pasaran por la educación técnica o por un año así, donde pudieran experimentar lo que les gusta y si no, también poder tener más claridad.
Porque en nuestro país vemos muchos jóvenes que optan por la educación superior, cambian de carrera 1 a 2 veces, no saben si les gusta, si no les gusta, qué es lo que les gusta, andan muy, muy perdidos vocacionalmente. Y yo creo que los colegios técnicos son fundamentales en ese sentido. O sea, los jóvenes que egresan tienen claridad de que esto es lo que les gusta y van a continuar a nivel superior o nivel universitario. Y si no les gusta, también saben que no les gusta, que es otra el área que van a elegir. Que también es importante. Claro que también es importante, pero ya tienen una claridad, o sea, saben la próxima meta cuál va a ser, para dónde, por qué sector o por qué área lo van a elegir. Entonces no hay tanta pérdida ni de tiempo ni de recursos. Es súper importante el sentido de las cosas. ¿Por qué estoy estudiando yo esto? ¿De qué me va a servir en el futuro? ¿Para qué? ¿Cierto? Eso también es fundamental por un tema de motivación, ¿no es cierto? Y de comprensión, ¿eh? Esto, y darle la importancia que tiene. El sentido que tienen las cosas. Bueno, eso también es importante para nosotros en cada clase, es para dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo de la clase, ¿no es cierto? Que es una de las clases iniciales en concreto. Y también qué aporte va a tener esto en la meta final que queremos lograr. En este técnico agrícola, esta asignatura va a aportar en esto. Vas a lograr poder desempeñarte en un packing, realizando control de calidad, aportando a la empresa, en las mejoras que la empresa pueda realizar, desarrollando a lo mejor tecnologías junto con la empresa que quiera hacer, ¿no es cierto?, da un nuevo desafío que tenga en ese momento. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con los jóvenes y yo creo que una de las bases que nosotros hemos implementado es motivar afectivamente. Sobre todo ahora en la pandemia, pero nosotros empezamos bastante antes con ese tema de la motivación afectiva, que en el fondo tocar esa fibra de la persona ayuda a que el conocimiento que queremos después aportar sea incorporado de una manera más profunda, no que, ¿no es cierto?, en la memoria transitoria y se borre rápidamente. Y esa afectividad tiene que ver con relatos, con historias propias, con historias de otros que los motiven, muchas veces realizando ejercicios de respiración para relajarse, para poder realizar una presentación el día que les toque disertar, o con ejercicios de mindfulness ahora, ¿no es cierto?, conciencia de lo que estoy haciendo, de lo que estoy comiendo. Todo eso nos ayuda para generar un vínculo más cercano, y al tener el vínculo uno logra motivar y también ser un líder para ese estudiante, alguien a quien seguir, alguien en quien yo me fijo para también generar un proyecto de vida. Que nosotros siempre queremos motivarlos en su proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto? Siempre le estamos preguntando, a ver, ¿qué meta tienes ahora y para el próximo año y en 4 años más? ¿Cómo te ves? Entre las asignaturas técnicas con la básica, del área básica, hacemos ese trabajo de aterrizar esas asignaturas como matemática en ejercicios concretos. Por ejemplo, ya matemática nos tiene que apoyar, por ejemplo, para desarrollar el trazado de plantación, en la cuadratura, cómo se hace. Entonces ellos lo hacen, los ejercicios en geometría, lo hacen con estos ejemplos prácticos de que los vinculen o lo acerquen a la realidad que están viviendo en el campo, en las actividades prácticas. Entonces tenemos bastante articulación en ese sentido de lo concreto de la realidad técnica que están viviendo. Y también en tercer y cuarto tratamos de ir haciendo esos ejercicios. Sobre todo con matemática, bueno, el lenguaje es mucho más simple porque en el área técnica tenemos que hacer muchos informes, redactar correos, no sé, registros, y esas cosas prácticas también tratamos de irlas ejecutando en lenguaje. En inglés, ¿no es cierto?, el vocabulario técnico, el tener una conversación. Yo les decía el otro día, bueno, ustedes probablemente el día de mañana tengan que recibir a un cliente de Estados Unidos, de otro país, que les hable en inglés, y ustedes van a tener que ser capaces de establecer un diálogo, a ver cómo van a hablar. Me hacían algunos diálogos, hello, o qué sé yo. Bueno, partamos ahí. ¿Y qué otra palabra van a usar? Tenemos desarrollado competencias transversales a nivel de hoy día emprendimiento, por ejemplo, tenemos programas de emprendimiento, competencias de emprendimiento, los chicos hacen sus proyectos, generan sus videos, después con esos proyectos vamos a Go Innova, Inacab, hemos ganado varios premios.
Tenemos competencias de debate también que se hacen a nivel nacional en el sur. Acaba de terminar la semana pasada en Duao la competencia de rodeo y de folclore. Entonces se hacen tremendos esfuerzos por potenciar las habilidades de los estudiantes en los distintos ámbitos. No solamente en el ámbito técnico, sino que, como ves, en el ámbito artístico, en las tradiciones, en el desarrollo hoy día de sus propios emprendimientos, como algo que se puso de moda en la pandemia, pero que en el colegio y en la corporación se venía trabajando ya hace varios años. Los muchachos hacen sus proyectos, crean productos y los desarrollan también. Es algo que se ha tomado con bastante fuerza y que los niños vemos que este año recién lo miran con distintos ojos. Todos los años era obligado, tienen que elaborar un proyecto, una idea de negocio, qué les gustaría proyectar, y nosotros dándole todo el énfasis posible. Pero este año nos miran con otra cara, porque la pandemia los hizo valorar este ámbito, que era poco considerado. Así que ahora andan todos pendientes de qué pueden vender, qué pueden crear, cómo lo pueden desarrollar, cuál podría ser su afiche, su eslogan, su qué sé yo. Así que ha sido entretenido el cambio después de la pandemia. Cuando necesite un profesor de marketing, me dice, yo feliz voy a una clase de marketing. Unos talleres, podría hacer unos talleres, unas clases online, la Marlene nos hace clases. Eso te iba a preguntar, ¿por qué escogiste este desarrollo profesional, esta carrera? Fue elegir esta área de desempeño, fue una decisión familiar. Tiene que ver con los tiempos. Quería tener un tiempo de dedicación a mis hijos que fuera equilibrado. Hasta ese momento yo estaba trabajando en el agro con bastante dedicación, sobre todo en la época estival, ¿no es cierto?, con una temporada alta, poco tiempo en casa, y en algún minuto tomamos la decisión con mi esposo de tener hijos, y eso me llevó a repensar la situación, a buscar fuera de una jornada compatible con la familia. Y en ese momento, justo me ofrecieron en la Católica del Maule un par de asignaturas y empecé a trabajar ahí. Y lo encontré entretenido trabajar con jóvenes. Es un feedback que a uno lo rejuvenece día a día, ¿no es cierto? Es entretenido, uno se ríe, comparte. Y posteriormente a eso, me llamaron de la escuela y acepté. Fui tomando cada vez más horas y en algún minuto tuve que tomar la decisión entre seguir en la universidad o seguir en la escuela. Y ahí la pregunta fue, ¿dónde puedo aportar de mejor manera dado mis talentos? Entonces fue, tengo ciertos talentos, o sea, me gusta educar, me gusta el contacto con los jóvenes, me gusta aprender de todo un poco. Y ahí dije, bueno, creo que me quedo en la escuela. Y tomé más horas, porque en realidad lo que me gusta mucho hacer clases. Nunca trabajé más de 30 horas, siempre consideré que ese era mi tiempo para poder dedicarme a la familia y al trabajo. Y ahora sí, bueno, ya hace como unos 7 años que estoy a jornada completa con este cargo. ¿Qué ha sido lo más difícil en esta historia? Lo más difícil es cuando las familias no entienden la labor docente que se trata de implementar. No entienden el sentido, no entienden que uno, todo lo que hace y todas las acciones que ejecute, que planifica, tienen relación con mejorar el bienestar de ellos y de sus hijos. Y muchas veces sienten que hay acciones que tienden a menoscabarlos o a reprimir a sus hijos o a segregarlos, ahora a discriminarlos, la palabra de moda. Y no es así. Nosotros, en general, cuando vienen acá, conversamos y les explicamos las acciones que hemos tomado, logran entender. Pero hoy día, normalmente en la familia se forma una impresión de lo primero que les cuenta el estudiante. Entonces, llegan a veces muy agresivos, enojados con los profesores, y hay que explicarles todo el trabajo que hay detrás, todo lo que queremos lograr, todo lo que soñamos con estos niños. O sea, trabajamos con una población vulnerable, con un 92% al menos nuestro colegio. Eso significa que son muchos de nuestros estudiantes están a un paso de desertar de la educación media, que
si no los apoyamos en todos los ámbitos, ellos no van a seguir estudiando. Entonces nuestra misión es súper importante, y con cada estudiante que tenemos una dificultad tratamos de motivarlo nuevamente, de entusiasmarlo con una meta. O sea, la meta concreta de ellos, bueno, ¿con qué nota quieres terminar este año? ¿Quieres seguir con tu grupo estudiante? Bueno, ¿en 4 años más te visualizas trabajando en una empresa? Y si no te gusta esta área, bueno, puedes hacer el preuniversitario. Tenemos un preuniversitario online hoy día con el Pedro de Valdivia, tenemos una alianza. Puedes hacer preuniversitario, puedes entrar a la carrera que tú estimes de acuerdo a tu gusto. Entonces hay un trabajo de motivación enorme, por eso creo yo, y te decía que hoy día, más que pensar en formar el mejor técnico, que también es muy importante para nosotros ser los mejores acá en la región y en el país, es nuestro ideal, también queremos formar buenas personas, personas con valores, personas con habilidades sociales, que se inserten en una empresa y sean un aporte. En todo sentido, no solamente en el ámbito técnico. Así que ahí tenemos un trabajo que hemos partido hace ya varios años, tratando de desarrollar las habilidades socioemocionales, no solamente las habilidades técnicas. ¿Casos de éxito? Hoy tengo varios. Yo creo que es lo que más apasiona en este rubro de la pedagogía, es cómo uno ve que el aporte que uno hace es súper significativo para el desarrollo personal y familiar de los jóvenes. Llegan agradecidos, de hecho hoy día tuve una reunión con una mamá que es exalumna, y ella reconoce que la formación que tuvo fue muy importante para, hoy día emprendedora, tiene un restaurante. Tengo muchas satisfacciones, tengo, bueno, emprendedores varios, empresarios, exportadores, hemos hecho rondas de emprendedores, exalumnos acá en el colegio, que vienen a contarle a las nuevas generaciones su desarrollo profesional y cómo la formación que recibieron acá les ayudó a seguir escalando en la vida, el proceso de metacognición continua, en el fondo, aprender a desarrollarse, aprender a crecer, que partieron inicialmente acá, no ha terminado. Así que sí, bueno, tengo algunos que inicialmente en el colegio había internado, este año ya se eliminó porque es cercano a la locomoción, ya no es necesario, pero cuando teníamos internado éramos los papás y mamás además, estábamos con ellos acá 24 horas y nos transformamos efectivamente en la mamá y el papá, preocupándonos desde el vestuario, que comieran, todas sus necesidades. Y eso hace que uno mantenga el vínculo con algunos de esos estudiantes hasta ahora. O sea, tengo hijos ahí adoptivos, les digo yo, de exalumnos también, que son productores, entonces también traen sus regalos, así como al doctor que le llevan la comida, también nosotros nos regalan fruta, cereza, nos llegan en el verano, son súper amorosos todos. Y las familias también valoran cuando egresan todo lo que han recibido del colegio, tanto en la formación técnica como en el crecimiento que ven en sus hijos e hijas. ¿Algún fracaso? Siempre hay fracasos. Cuando no logramos, bajo ninguna de las estrategias que nos proponemos, lograr cambio en estos jóvenes. Y vemos que no logramos que se motiven. Muchas veces vemos que hay otras dificultades detrás que nos impiden entrar, que tienen que ver con los problemas familiares, muy comunes hoy día, familias bastante... la mayoría uniparentales, ahí tenemos muchas mamás a cargo, abuelitas, que nos dicen, se me escapó este hijo y ya no sé qué hacer. Y lo dejan a manos del colegio, y el colegio lo intenta, hace todo su esfuerzo, pero no siempre lo logramos. Y ahí es donde a veces uno dice, pucha, nos faltó, algo nos faltó. Quiero preguntar, ¿cómo ves tú a Lorena Ramírez en 5, 10, 20 años más?
5 años más. Bueno, yo creo que a mí me encanta la educación, ¿no? Siempre es algo que me apasiona, siempre estoy estudiando, todos los años trato de cuál es mi debilidad este año y por ahí sigo. Por la pandemia me dediqué todo a lo tecnológico, a ver las distintas plataformas, cuál íbamos a implementar y qué sé yo, todo ese tema. Así que aprendí harto de todo lo que podíamos implementar en educación. Y creo que cada año tiene un desafío distinto. Este año, como te digo, estamos con el tema trabajando fuertemente en la corporación, el tema de la implementación de este desarrollo emocional para los estudiantes. Tal vez creo que va a seguir siendo la tecnología en el ámbito práctico, más técnico, que va a requerir que nosotros veamos cuáles áreas vamos a ir abordando más profundamente. Y tal vez en lo personal creo que a mí me encanta el agro, me encanta cultivar, qué sé yo, dedicarme también a esa área. Y también creo que ahí tengo un desarrollo que continuar con la empresa familiar que hemos ido formando con mis padres y mis hermanos, que también tenemos cítrico en la zona de San Vicente. Así que tengo estas dos áreas de desarrollo, tanto en el ámbito educacional como en el ámbito agrícola. Ambas me gustan y ambas me motivan permanentemente a seguir formándome. Así que creo que es algo que los próximos 5 años seguramente voy a seguir, tal vez los 10 y tal vez después dedicada a la agricultura a lo mejor, los próximos 20. Muy bien. Tenemos la tía Ramírez para rato, entonces. En la boca, sí, no. Tengo pilas para rato. Oye, ¿algo que no te haya preguntado que quieras agregar? Algo que nos, después de la pandemia que nos está costando es el trabajo colaborativo. Como que los jóvenes vienen de un proceso muy individualista en que pudimos hacer, no logramos abarcar mucho el ámbito colaborativo y es algo que también es un desafío para este año y tal vez el próximo, cómo potenciar más la vuelta a esta interrelación que nos va a afectar después en la empresa, porque en la empresa trabajamos sí o sí colaborativamente, interrelacionados y necesitamos el despliegue de todas esas habilidades. Les cuesta mucho actualmente enfrentar situaciones de pública, en el fondo, disertaciones, hablar delante de autoridades, de profesores, el temor al ridículo que tienen y la angustia con la que han entrado este año a clase, es algo que nos tiene bastante ocupados en cómo ir un poco disminuyendo esas ansiedades, ese estrés inicial, para tratar de ir potenciando estas otras habilidades. Pero el trabajo y el sacarlo de ese individualismo con el que venían va a ser un trabajo del año. Y también ir restableciendo los saberes que deberían tener a este nivel. Cuarto medio trabajó el 50% del tiempo el año pasado y este año esperemos que trabaje el 100% bien y que avancen con la mayor parte de las competencias. Pero los que egresaron el año pasado les tocaron 2 años de pandemia en que no lograron avanzar mucho, entonces la empresa tuvieron que suplir un poco lo que no logramos aportar nosotros. Así que hay harto trabajo para adelante. Ahí es otro gran tema, ¿no? O sea, en el fondo la empresa también tiene un rol formativo importante. Sí, eso es muy importante en otros países y acá en Chile yo creo que recién como que se está abordando esa alianza, ¿no es cierto?, colegio-empresa, para que también tengan ellos maestros guías que nos puedan aportar continuar la formación de los jóvenes después de la empresa. Es un aporte para la empresa, ¿no es cierto?, y también hace que el profesional sea más completo. De todas maneras. ¿Algún llamado a los técnicos agrícolas del país? Mi llamado en realidad es valorar la posibilidad, no solo para los técnicos agrícolas, sino que para los jóvenes, valorar la educación técnica como una posibilidad concreta de
de desarrollar una vocación, de evaluar si es la vocación o no correcta. La mayoría de los papás siempre estamos pensando en la educación científico-humanista como la única opción o la mayor, la opción privilegiada, pero yo creo que la educación técnica es fundamental. O sea, yo, mi hijo, siempre vieron esta educación, y de hecho mi hija estudió acá, y fue muy importante para ella, para tomar la decisión de qué hacer después. Y desarrolló habilidades en ella que mis otros hijos no tienen, entonces yo la valoro mucho en lo que pudo lograr, el cambio que pudo lograr en ella. Sí creo que es una posibilidad cierta de educación para todos los jóvenes y una posibilidad concreta de poder evaluar la vocación de la vida de cada uno, o en la vida de cada uno. Oye, Leo, no queremos abusar más con tu tiempo. Bueno, me tengo que ir a la casita. Oye, muy, muy agradecido por tu tiempo, por este espacio, por entender un poco más del mundo de los técnicos agrícolas. Espero que más adelante podamos tener alguna otra conversación de algún otro tema puntual. Sí, súper. Y para emprendimiento, una clase de marketing ahí para los niños también. De todas maneras, con ellos, sí. Yo feliz. Voy a decir a la profesora de emprendimiento ahí, porque es bueno que vean con especialistas algunos temas, algunos tips que son muy importantes para potenciar ahí sus trabajos. Así es. Oye, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a ti, Gabriel. Nos vemos. Chao, chao. Chao.